Dos autobuses con un centenar de migrantes fletados por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, llegaron este jueves 15 de septiembre a la residencia oficial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Washington. La cadena de televisión de Fox News precisó que los autobuses recogieron a los migrantes en Eagle Pass, en Texas, y llegaron a las proximidades del Observatorio Naval, donde se ubica la residencia de la vicepresidenta en Washington, D.C. Según Fox, el grupo de migrantes incluye a personas de Venezuela, Uruguay, Colombia y México. En las inmediaciones de la residencia de Harris se encontraba Marisela Castillo Apiz, directora de la ONG Humanitarian Action, que opera en Washington, D.C. y que atiende a inmigrantes. En declaraciones a EFE, Castillo Apiz explicó que estaban esperando a los migrantes en las proximidades de la estación de trenes de la capital estadounidense, Union Station, a donde han estado llegando buses fletados por Texas con indocumentados en los últimos meses. De pronto nos avisaron que estaban allí, fuera de la casa de la vicepresidenta. Muy raro. Ellos dijeron que se sintieron engañados. Esas fueron sus palabras. Se sintieron parte de un show político. En total eran 101 migrantes, en su mayoría venezolanos, apuntó. Castillo Apiz afirmó que los migrantes se quedaron desconcertados y perdidos en estas calles. Desde Texas, les dijeron que los iban a llevar a una estación de autobuses. De pronto los dejaron en estas calles y se dieron cuenta de que era mentira, que era parte de un show político. La activista indicó que su organización acompaña a los migrantes a iglesias y refugios temporales. El problema es que la mayoría de ellos no tiene a nadie cerca, entonces se encuentran aún más vulnerables, porque no saben a dónde dirigirse. La llegada de estos dos autobuses a la capital de Estados Unidos coincide con el envío de medio centenar de migrantes, sobre todo venezolanos, a la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, tras haber sido trasladados en avión desde Texas y Florida. Los migrantes, entre los que hay también algunos colombianos, llegaron en dos aviones que aterrizaron inesperadamente en el aeropuerto de Martha's Vineyard, lo que obligó a los responsables de gestión de emergencias de esta isla del noreste de Estados Unidos a movilizarse para darles atención sanitaria, alojamiento y comida, precisó The Vineyard Gazette. En un video enviado a la cadena de Fox, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se atribuyó el mérito de enviar a los migrantes a la isla, apuntó por su lado el Martha's Vineyard Times. En 2021, DeSantis prometió gastar $8 millones para enviar inmigrantes fuera de su estado y mencionaba Martha's Vineyard como un posible destino, reseñó la agencia de noticias EFE. Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.